Quiero hablaros de dos componentes que probablemente conozcáis por la gran trayectoria que tienen que han desarrollado. Uno de ellos lo podéis ver aquí. Se trata de la archiconocida etapa de MacIntosh 275, la MC 275. En este caso, la versión MK6. Y luego también quiero hablaros de unos monitores que para mí eh, son de referencia. Creo que en este caso la palabra referencia admite además distintos matices que son los 805 de Bowers and Wilkins, en este caso la versión D3, que tengo aquí a mi otro lado, como soy. Voy a empezar por los monitores y sin orden de preferencia. He tenido de las 805 todas las versiones, salvo las Matrix. Tuve las Nautilus 805, tuve unas 805 eh, Signature, Signature, tuve las S a palos secas, que fueron las que siguieron a las Nautilus, luego vinieron las Diamante, eh, de la Diamante perdón no he tenido la versión 2, he tenido la de Diamante 1 y luego no tuve la Diamante 2 que creo que tampoco fue un gran cambio respecto de la Diamante más. 1, y ahora está la 805 D3 que probablemente tanto a nivel estético como a nivel sonoro es la que supone un salto más significativo. Eh, últimamente han pasado por casa muchísimos monitores, eh, tenéis ocasión de ver en mi canal de YouTube tanto el monitor de Audio Solutions, las Figaro, Tuve también las Falcon Acoustic, eh, eh, otros que no han sido propiamente monitores, otras cajas que no han sido propiamente monitores, como las ATC-SCM40 MK2. Es decir, han pasado por aquí varias cajas en el último año, y precisamente me gusta siempre tener un par de 805 D3, de en este caso son mías, son de mi propiedad. Y me gusta tener unas 805 por una sencilla razón. Y aquí voy a utilizar un símil que a algunos audiófilos yo sé que les cansa un poco. Eh, hay muchos que no les va el tema de la automoción. Pero yo, bien, creo que es algo que es un paralelismo bien fácil y entendible. Tenemos los ejemplos claros y manifiestos con el Volkswagen Golf, con un Porsche 911 o si queréis con la eterna BMW 1200 GS. Es decir, en, en, el, en cualquiera de los mercados, en cualquiera de las áreas, en cualquiera de las aficiones, suele haber siempre algún tipo de modelo que por lo que sea, sin ser el mejor, aunque pueda hacerlo en algún punto concreto y específico, puede, sin embargo, que se llegue a convertir en una referencia y el espejo en el cual se miran otros y al cual tienden otros fabricantes eh, por su homogeneidad. O muchas veces, sencillamente, es que se ha convertido, por marketing o por cualquier otra circunstancia, se ha convertido en el referente y a partir del cual todos los demás tienden cuando realizan sus diseños. Y creo, honestamente, creo que así pasa con las 805. Eh, y aquí voy a hacer un off topic. Por edad, por las canas que me podéis ver en el pelo y la barba, soy de aquellos que empezó echando los dientes en esto con la revista Alta Fidelidad. ¿Quién me iba a decir a mí que años después me dedicaría yo a hacer vídeos sobre Alta Fidelidad? Pero bueno, en aquel entonces yo leía con avidez las revistas de Alta Fidelidad. Y claro, ha pasado, al menos en el mercado español, creo. Este es un análisis subjetivo que yo hago, ¿eh? como tal me puedo equivocar. Pero creo que probablemente muchos lo compartáis. Pasó que nos bombardearon, nos sometieron a una sobreexposición de Bowers and Wilkins, de aquella era BV. Claro, ¿qué pasó? Creo que saturaron, creo que efectivamente, como se dice vulgarmente, muchos aficionados cogieron tirria a la marca. Es verdad, además, que la marca tiene algunas irregularidades, o en algunos de sus modelos eh, quizás estén sobrepreciados. Es verdad que la serie 600 también ha tenido algún, puntualmente algún eh, referente bastante tangible. Creo que, por ejemplo, las 685 en su última versión son bastante buenas. Creo, eh, yo no las he escuchado. Tengo ahí precisamente, ahora no la veis, pero tengo una 685 en una versión anterior. Son cajas modestas, no están mal. Nada que ver con unas 805 ni, por supuesto, con una JBL como las que tengo detrás. Pero a lo que voy. Nos sometieron a tanta eh, información. Hicieron un marketing tan agresivo. Nos metieron a Bowers and Wilkins hasta en la Sopa, que creo que se terminó produciendo el fenómeno contrario. No para mí, no en mi caso. Nos sometieron a tanto bombardeo de Bowers and Wilkins que yo creo que mucho ha aficionado cuando finalmente las escuchó y tuvo otras referencias tan buenas como puedan ser ATC, como puedan ser Proac, Din Audio. Dijeron, bueno, pues es que tampoco es para tanto. Yo no sé por qué me están vendiendo en alta fidelidad la revista eh, siempre esa burra de Bowers, las 800, las Nautilus, cuando hay otras cosas que son realmente buenas. Y es cierto. Y yo creo que ese ha sido uno de los factores que ha contribuido a que en España, quizás, haya sido un tanto denostada y a veces criticada la, la serie 800, porque se ha dicho, bueno, pues es que tampoco son para tanto. Bien, honestamente, para mí sí. Para mí, y habiendo probado ya varias cosas como he probado, creo, creo que son. No voy a decir las mejores porque no se trata de eso, lo admito, pero sí que se trata de, de un referente. Como dije antes, vuelvo a utilizar el símil, se trata del espejo al que mirarse. Es una caja bastante redonda, bastante lograda en todos sus aspectos. Es una caja que desaparece muy bien. Es una caja que tiene mucha precisión en el Twitter. Es una caja que ha mejorado en esta última versión en la zona media. Quizás no había sido así con la versión de Kevlar. Es una caja que está fabulosamente bien construida, tiene un filtro más o menos bien diseñado y además, ahora también en la versión. あ。 de 3 baja considerablemente o aunque no baje y ahora os voy a enseñar unas gráficas al menos sí que crea esa sensación de bajar porque tiene un poco hinchadita la zona baja lo vais a ver en unas gráficas que por cierto no son mías son unas gráficas de la revista Stereofile lo cito por tema de copyright en todo caso veréis que siempre aparece el logotipo en ellas si le echáis un vistazo eh, a la página web o cualquiera vais a ver que los argumentos técnicos son los de siempre el típico puerto flow port que se trata en definitiva de un plástico una resina que tiene impresos horadados como unos eh, pequeños agujeritos que asemejan la aerodinámica de una pelota de golf dice que con eso se elimina la turbulencia del puerto vax reflex delantero que tienen luego el, el eterno Twitter montado en campo libre que yo creo que es uno de los grandes logros y que viene ya de la legendaria Nautilus aunque creo que también la serie Matrix ya llevaba el Twitter al aire libre eh, en un recinto que ahora ya no es de Marlan sino que es aluminio y que también ha pasado en distintas versiones de ser un tútil de aluminio, ahora me refiero al diafragma. Ha pasado finalmente desde la versión diamante, como su nombre indica, a ser de diamante. No diamante puro, obviamente, pero sí una técnica de deposición química que consigue una membrana que tiene un comportamiento lineal pistónico que dicen casi perfecto. Bien, va, como todo, eh, podrá ser censurable o no. Creo que funciona bastante bien. Y luego se ha abandonado, y esto quizás sea uno de los grandes logros de la versión de 3, Bowers ⁇ Wilkins finalmente ha abandonado ese transductor de medios. Famosamente conocido por su color amarillo, que es de fibras entrelazadas de Kevlar. Creo yo, modestamente, esto es una opinión mía que ya sabéis, grandes conocimientos no tengo, no os voy a engañar ni os voy a decir lo que no soy. Soy un aficionado medio, eso sí, al que le gusta cacharrear y al que no emplea palabras técnicas para confundir. Yo digo lo que hay, lo que oigo y ya está. Eh, o al menos lo que yo percibo. Bien, el, el Kevlar, el altavoz de medios de Bowers, yo creo que hubo un punto en que ya estaba claramente superado por la competencia. No digo que sea malo, ni mucho menos, probablemente en su tiempo fuese bueno. Pero si le echáis un vistazo a las gráficas eh, de todas estas que circulan por internet, eh, veréis cómo quizás en la zona media no es tan limpia ni tiene un comportamiento tan plano como puedan tener otros. Bowers se decidió, se decantó por cambiarlo por un altavoz de medios nuevo del que tampoco da mucha información. Se limita a decir que se trata de un compuesto tejido, pero no vemos nada más. Es más, quitando el hecho de que ya no es amarillo, sino que tiene un color grisáceo, parece así espacial, quitando eso, realmente el entretejido eh, parece un poco similar al de anterior, al de Kevlar, pero. Eh, a priori se trata de un material distinto y yo puedo decir que en efecto suena diferente veréis las gráficas no es que suene más plano y esto es paradójico a mí me suena más plano entiéndase por plano como más más limpio eh, con menos distorsión eh, con más presencia, eh, sin menos emborronamiento. Creo que este es el estándar de sonido plano. Os imagináis una curva de respuesta en frecuencia plana. Por mi experiencia con la ecualización, la poquita que tengo ojo eh, el sonido plano tiende a empequeñecer las cosas, pero también tiende a limpiarlas. tiende a hacerlas más nítidas, más detalladas, más precisas frente a una curva que pueda tener algún realce o algún bache en alguna zona. Sin embargo, es curioso esto, es curioso, yo, yo creo que las 805D3 superan con creces a sus predecesoras, pero paradójicamente, si veis la curva de respuesta en frecuencia que puso John Atkinson en eh, la revista Stereophile, paradójicamente no es plana, es más, incluso es menos plana que las versiones Nautilus. Con todo, con todo, a mí me gusta bastante más. Veréis que tiene un pequeño realce en la zona de los bajos, eh, bajan bastante, eh, ojo, para ser unas cajas pequeñinas, porque son unos monitores chiquitines, las cosas como son, no son como estas JBL que tengo ahí atrás, bajan bastante, bajan hasta los 40-42 Hz, tienen un pequeño realce, tienen una patadilla en el caso de las 805, que hace que parezca más caja que las tradicionales, las Nautilus, las Matrix, etcétera. Ya digo, no he escuchado las Matrix, pero sí las restantes, y estas parece que son cajas con graves. A mí siempre me pareció que las 805 Nautilus o las Diamantes, en sus primeras versiones no tenían graves, salvo que las metieses en una sala pequeña, parecía una caja que no tenía vida abajo. Estas, en cambio, paradójicamente tienen un realce que parece que es como 3 decibelios, 3, 5 decibelios, según veis de la curva. Que parece que hace que sea una caja más grande. Ahora sí que tiene una pegada que es bastante agradable y se asemeja a una caja bastante más grande. Veréis que tiene un bache ahí típico que siempre critico o censuro de los medios de Bowers and Wilkins, pero por lo que sea, este parece más transparente. Es mi percepción. Como tal, criticable, censurable, eso es cierto. Y luego veréis que estas están como muy coloreadas arriba. Es verdad que Bogus San Wilkins ha apostado aquí por decir, bueno, vamos a hacer que esté muy presente el agudo y de hecho lo está. Veréis que tiene un realce en la zona alta, más alta, de en torno a los 10.000 hercios, 10 kHz, que luego ya cae. Pero, pero bueno, tiene un, tiene un gran realce, eso es innegable, lo podéis ver en la gráfica. A mí se traduce luego, eh, como podéis ver, esa curva un poco, la típica curva en V. Esta predomina la zona baja y luego también un realce en altos, y luego tiene razonablemente plana la zona media, con, evidentemente mejorable. Para mí es una caja muy agradable y para mí se traduce en una escucha bastante, bastante precisa, con su puntito sabrosón, si me permitís, de los graves. Y sobre todo con una capacidad para desaparecer que he visto en pocas cajas, eso es cierto. No tiene la holografía que tiene la, 8, la JBL que veis aquí atrás, por supuesto. A ver, la, la 805 es una caja más agresiva, ¿vale? A mí me gusta personalmente. Es una caja un pelín, pelín más detallada que la JBL, pero la JBL lo tiene todo pero más suavito, fluye más. La JBL es casi holográfica. Las 805 no son tan holográficas. Las 805 la caja desaparece, es cierto. Tienes en un momento dado, quien sea, ahí delante tienes a, a Jacinta, por poner un ejemplo. La tienes delante. Con la JBL te das un paseo alrededor de Jacinta. Con las 805 no paseas alrededor de Jacinta. La tienes en un plano. Es verdad, ahí Jacinta es de dos dimensiones, mientras que con la JBL Jacinta es tridimensional, eso es cierto, pero la tienes ahí delante. Está muy muy bien estructurada la escena sonora con estos monitores que tienen esa facilidad tremenda para desaparecer que no he visto en las ATC40 que han pasado por casa, ni en algunas cajas gordas que he tenido, como puedan ser por ejemplo las Nautilus 802 que tuve durante bastante tiempo. Y para mí esa es su virtud fundamental, la, la capacidad que tienen para desaparecer, la gran precisión y detalle que tiene, esa pegadita agradable que tiene la zona media y, como digo antes, es una caja redonda. Puede haber otras mejores. A lo mejor habrá otras que gusten más porque sean un poco más relajadas. A mí es que me gusta que esté todo presente. Se trata de mi gusto personal. Esto tenéis que tenerlo en cuenta cuando hablo de algún componente. A mí me gusta presencia. A mí me gusta mucha presencia. Quiero escuchar hasta el último detalle de la batería, hasta el último detalle de la cuerda vibrando, hasta el último cimbal. Lo quiero escuchar todo. Por eso mis preferencias van por ahí. Habrá quien diga, a mí las 805 me puede resultar una caja un tanto cansina. Esta, la JBL, es una caja mucho más agradable en la zona alta. Por supuesto, no tiene nada que ver. Esto tiene un buffer de 12 pulgadas que tiene una pegada a la cual esta no puede aspirar. Eso es obvio, las limitaciones físicas imponen sus reglas, eso está claro. Y luego también quería hablaros del otro componente. Quería hablaros de la de la 2.75 de Maquintos. Pero, pero os voy a poner unas imágenes que estáis cansados de verme a mí y queréis ver la belleza que tiene esa máquina. Bien. La 2.75 de Maquintos, en este caso, ya va por su sexta edición. Es una etapa que, si algo tiene, que a mí me haya sorprendido, es la extremada cercanía que tiene con el estado sólido en lo que se refiere a silencio. Eh, por, por, por una anécdota, que yo sé que os gustan más las anécdotas que las cosas frías, los datos técnicos. Ha habido veces que he tenido que pegar la oreja a los Twitters para saber si la Macintosh 275 estaba o no conectada. Con eso os lo digo todo. Veréis que utiliza mmm, cuatro válvulas KT88, dos por canal, que hoy por hoy son de las válvulas que consiguen más potencia y que se sitúa en torno a unos 75 vatios nominales. Ahora bien, si le echáis un vistazo a las gráficas, que nuevamente son las gráficas de StereoFile, eh, podréis comprobar que realmente la potencia nominal se supera y con creces. También depende mucho de cuál sea la carga que se emplea. Eh, suele ser un tonio de 1 kHz, bien sea a 16, a 8, a 4 o a 2 ohmios, pero generalmente la potencia nominal se supera con creces, en algunos casos llega hasta más de 90 vatios es una etapa muy potente y esta quizás también sea otra de las causas por la cual me decanté por ella porque tiene potencia para el tipo de música que a mí me gusta y para mover cajas que sean al menos razonablemente complicadas, en este caso podréis ver que las 805 tienen una curva de impedancia que no las hace especialmente difícil el punto mínimo creo que se encuentra en 4,6 ohmios en la zona eh, baja en, en el bajo medio en torno a 200 hercios creo que está en la gráfica lo podréis comprobar, eso hace que las pueda mover claramente. También es cierto que todo hay que decirlo, ¿eh? esta es una etapa magnífica, pero igualmente tengo que decir que vi que tuvo dificultades para poder mover solventemente, o bueno, solventemente sí, pero para poder mover con rotundidad las ATC SCM40, la verdad es que ahí sí que hubiera echado en falta otra etapa puenteada mono como esta que alcanza los 150 vatios así que realmente para gran parte de las cajas del mercado casi casi no le podría poner cifra ni porcentaje pero para un número muy elevado para la práctica totalidad de las cajas del mercado la 275 no tendrá problemas al menos en los entornos domésticos que los usuarios medios eh, tenemos cuando ya se trata de cosas más difíciles de mover Quizá sí que sería recurrible o necesario recurrir a, otro, a otra unidad y puentearla en mono que entrega, como dije antes, 150 vatios, una cantidad con la que creo que no tiene ninguna dificultad. Eh, sí es una etapa claramente, claramente potente. ¿eh? Eh, veréis cómo en la reproducción de la onda sinusoidal que se hace, veréis en la gráfica, nuevamente de Stereofile. Eh, es cierto que se trata de un tono de un kHz, eh, veréis. Cómo se asemeja bastante a la señal original. Veréis cómo también, eh, por otra parte, a nivel de distorsión, que es otro de los elementos característicos de los dispositivos a válvulas, tiene, y aquí también se trata de otra medición hecha en concreto en la zona media, veréis cómo efectivamente hay algo de distorsión, pero se sitúa en el segundo armónico, lo que realmente la hace agradable al oído. Eh, se traduce, por tanto, en, en un sonido. Que puede percibirse como algo más coloreado, pero que es muy agradable. Sobre esto, sobre la distorsión, realmente cabría decir que cuando utilizo la palabra distorsión no lo hago ni mucho menos en sentido peyorativo. La distorsión, por el contrario, es un elemento característico que está presente fundamentalmente en el vinilo, eh, por sus propias circunstancias, por la complejidad técnica del transductor, por, por los movimientos de la bobina, por, por el, los carteles o los elementos mecánicos que están presentes en la lectura del surco del vinilo y también en los dispositivos a válvula porque ya arrastran una cierta obsolescencia que es buscada por los aficionados pero eso no implica en ningún momento que se esté haciendo referencia a esa distorsión como un elemento peyorativo sino todo lo contrario es que es muchas veces precisamente ese ese toque de distorsión esa calidez que aporta la válvula lo que se traduce en una mayor agradabilidad que como dije es el sello que le ha querido transmitir el fabricante a un determinado componente y aquel por el que en definitiva se decantan los aficionados. Es en ese sentido y no en ningún otro cuando hago referencia a la distorsión que puede haber. Por lo demás, la percepción sonora que se tiene cuando se enchufa la 275 es de ser una máquina tremendamente potente. Eh, quitando, dejando a de un lado las ATC que antes mencioné, que son unas cajas bastante difíciles, que tienen una sensibilidad de 85 decibelios, que son unas cajas de tres vías tipo columna que además son cerradas, y de ahí también su baja sensibilidad, quitando, quitando, dejando a un lado las ATC, que por otra parte movía bien, ojo, no para exprimirles todo el jugo, pero dejando a un lado esa, ese supuesto concreto, eh, la percepción que siempre he tenido cuando he escuchado la 275, y por supuesto con las 805 no hay ningún problema, es el de ser una etapa muy potente, muy solvente, en un grave que está... Pelín, pelín romántico, como, como ya sabéis que utilizan algunos que a mí no me gusta tanto esa expresión, yo lo diría gordito, pero agradable. Es, es una redondez, es una redondez que gusta mucho al oído, porque mmm, se traduce en una mayor pegada, ese es un grave un tanto más eh, pesado que no plomizo. Es ese grave adictivo, es ese grave que puede gustar a aquellos que les gusta la música como a mí, del rock de los 70. Es sumamente agradable también cuando te gustan pequeñas formaciones de jazz en los que tiene que estar presente la batería o el bajo. Para mí, para mí se trata realmente de algo adictivo, de algo que, le, que hace de esta etapa eh, uno de sus principales elementos o señas de identidad. Pero al mismo tiempo no diría que colorea mucho. Eh, es cierto que también la zona media está más presente, tiene, a, en, tiene esa tendencia a enfatizar la zona media que ocurre con otras realizaciones. Y en cambio, en la zona de arriba, en la zona alta, Sí que es verdad que he notado que hay otras, eh, otras amplificaciones, hay otros diseños a válvula, como puedan ser, por ejemplo, los Yadis, que también recientemente han pasado por casa. Especialmente habría que hacer referencia al modelo DA88 Signature. Eh, vi que ahí el agudo estaba mucho más realzado, tenía mucha más presencia, más nitidez el agudo con el Yadis que con las Maquintos. Son más suavitas las Maquintos, sin duda. Habrá quien guste más el Yadis, a mí personalmente en ese aspecto concreto el Yadis me gustó más. El Yadis era más nítido arriba que esta etapa que tiende a suavizar, a edulcorar, a darle su propia capita de barniz que parece que atenúa, a aminora esos graves más presentes que tienen las 805. Eso para algunos aficionados, bien sea por acústica o bien sea sencillamente porque les gusta ese tipo de sonido, puede hacer que sea esta etapa una etapa muy, muy atractiva. Activa. Por el contrario, en unas cajas tímidas como eran las ATC SCM40 MK2, esa suavidad del agudo se traducía en mayor timidez para las ATC, lo que a mi modo de ver no hacía una buena combinación. Va a ser eso que llamaban sinergia, que a mí tampoco me gusta. Aquello que ya decía Salvador Dangla en la revista Alta Fidelidad, la sinergia, la sinergia. La sinergia sin explicar qué era. Para mí, para mí, si hay algo que pueda ser sinergia, en definitiva, se trata de esta asociación. Porque esta peculiar característica de esta caja con esta otra circunstancia concreta de este amplificador se traduce en que efectivamente pueda dar lugar a esto. Es un mero ejemplo de lo que he dicho anteriormente. Pero por encima de todo, como digo, es una etapa fácil de escuchar, es muy agradable. Eh, ya sé que no significa nada y al mismo tiempo lo significa todo. Cuando me preguntan, ¿y cómo suena? Bonito. Sí, pero eso de bonito, ¿qué significa? Bueno, pues prefiero decirte bonito antes que decirte preciso o antes que decirte, pues tiene un ataque y tiene un eh, detalle en el micro no sé cuántos del... Pues no. Yo te digo sencillamente, a mí me suena muy bonito. ¿No me suena plana? No, no. No la veo tan limpia, no la veo tan detallada, no la veo tan incisiva como pueda ser una electrónica de estado sólido. Eh, tiende, por tanto, a edulcar un tanto los graves. Eh, tiene también la presencia de la voz más marcada, la voz es más grande, es más rotunda. Tiene menos detalle arriba, con lo cual es una etapa suavita. Es una realización eh, que tiene su propia impronta sonora. Han apostado claramente por darle ese sello, esa mmm, pátina. Eh, para decir, yo soy la MC 275, soy un clásico puesto al día, soy una pieza de colección a la que me han añadido una carga importante de tecnología a nivel de ahorro de energía, a nivel de vias, en muchos aspectos, pero sigo teniendo la característica propia de un componente a válvulas de tanta tradición como fue la 275 de Maquintos y es algo que además entra por los ojos. Se trata de un gran amplificador, sin duda, se trata de un amplificador excelso, se trata de una pieza que además luce magnífica en cualquier estantería, en cualquier rack de cualquier aficionado. A mí me gusta mucho y, ya digo, es una de mis favoritas y es uno, además un componente que supone un reencuentro con, con un sector del audio con el que yo estaba un tanto reñido hacía tiempo, que es el de los componentes a válvulas.